Hola, ¿qué tal? Soy Cubiaiso y os traigo un vídeo que a ver si os puede ayudar respecto a las cámaras que yo utilizo para grabar el día a día en las partidas de Airsoft. Bueno, voy a empezar por mi primera cámara que usé para grabar vídeos, ¿vale? Es a 1080 60 frames e incluso a 2K a 30 frames, pero siempre lo he usado a 1080. La calidad es tremenda. GoPro salía muy cara, SJK no me llegaba a convencer. Y Xiaomi, que me encanta esta marca, ¿vale? Mi favorita china, dijimos, móvil, bueno, vamos a ir con esta. Y la verdad que me ha funcionado muy, pero que muy bien, ¿vale? La cámara, como podéis ver, pues lleva un protector de lente y me diréis, ¿por qué? Simple y fácil. Esta no es su funda, pero vale, vamos a hacer el ejemplo de que fuese su funda. El calor de la cámara y el calor del sol hacía que se empañase. Entonces lo que hice fue eliminar con una Dremel esto de aquí y hacer el agujero para poder colocarle la power bank y así podía estar grabando hasta que la tarjeta SD se llenara. La cámara tiene bastantes años, ya yo creo que tiene 3, ¿vale? No me ha fallado nunca, incluso hay un programa que se llama Script G y puedes ponerle modo SuperView, que la verdad que la cámara es espectacular. Y bueno, pues ahora os traigo la nueva generación de cámaras. Ahora hay otra superior a esta, que es la 4K Plus. Pero bueno, fue un chollazo, ¿vale? Esta me costó 65 euros cuando salió, luego salió más cara y ahora está súper barata, unos 50-55 euros, por si queréis empezar en 1080. Esto es una pasada. Y esta, pues bueno, aproveché el día del shopping, ¿vale? En AliExpress y me salió por 132 euros. Un chollazo, ¿vale? Suele costar 190, ahora en España también se vende marca Xiaomi en varias tiendas, ¿vale? De electrónica. Y están súper caras, en internet están mucho más baratas, pero 132 euros fue un chollazo y dije, esta la pillo yo, pero vamos, seguro. Así que esta graba en 4K nativo y graba muy, pero que muy bien, puede hacer la competencia a una Hiru completamente. Y nada, es la que vais a ver en el canal. Esta es su carcasa de agua, que no usaré esta, he comprado otra de aluminio que ya tiene los agujeros hechos y con un protector para la lente, ¿vale? Pero esto es la original. De aquí. Ya tendríamos la cámara dentro de la funda. Vamos a pasar con la Scopecam. ¿Por qué decidimos pillar la Runcam 2? Bueno, mi compañero Mope tiene un vídeo, os dejo aquí arriba a la derecha una sugerencia donde podéis ver todas las cámaras que ha tenido y todas las lentes que ha probado, ¿vale? Deciros que, pues, a día de hoy hay otra cámara, que creo que es la Fossil Legend 3, que te puede dejar grabar en 4K, pero aún así, como aún falta mucho para que suba en 4K, ya que necesitas un ordenador para editar y un monitor para editar en 4K, no me vale la pena. Así que optemos al final por la calidad que saca esta mini cámara, ¿vale?, de FPV, con las lentes de aumento. En este caso, tenemos la lente de 35mm, y se ve espectacular, ¿vale? Aún no he podido subir un vídeo, por ejemplo, con un asalto, pero tenéis un vídeo, ¿vale? Que también dejo aquí la sugerencia aquí arriba, o el link en la descripción, de una partida con el francotirador y con la Runcam 2, con la lente de 35mm. La bola se ve muy bien, la cámara con una power bank pequeña, con que se la pongas, ya te puede durar toda la partida. O sea, es increíble lo bien que va esta cámara, yo la recomiendo como Scopecam. En el vídeo de Mope os enseña cómo haceros un molde, ¿vale? Para poder colocarla en el raíl, que no se os mueva y nada. Y esto es espectacular. Nada, chicos, espero que os guste el vídeo, ya que es un vídeo muy distinto, pero me apetecía traerlo. Las cámaras que utilizo, que he utilizado, las cámaras que voy a utilizar y la Scopecam que utilizo en este momento. En el futuro, ¿vale? Os traeré cómo las llevo en la cabeza, mi manera de llevar las cámaras. ¿Vale? Porque ahora mismo estoy investigando para que se vea mucho mejor y como a mí me gusta. Así que he comprado un casco y lo quiero moldar todo bien y ya en el futuro enseñarlo cuando yo esté y diga, así me gusta llevarlo. También diréis por qué me he comprado esta si en 1080 más o menos se ven igual. ¿Vale? Esta 1080 me deja reproducir en 100 FPS, ¿vale? Y está muy bien. El sensor es otro sensor y el 4K es impresionante. Así que cuando tenga un ordenador y un monitor que me deje editar en 4K, mis vídeos serán subidos en 4K en los gameplays. Y nada, gente, espero que os guste. Y nada, hasta la próxima.